Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Elizabeth, por si todavía no me conoces, y el día de hoy traigo un video totalmente distinto a lo que he estado subiendo con anterioridad. Y es que quiero hacer como que una especie de sección sobre casos misteriosos, porque a mí me gusta muchísimo ver programas de investigación, de misterios o de casos explicables de secuestro. No me gusta obviamente el secuestro en sí o los suicidios como tal, pero sí me llama mucho la atención lo que es la parte de investigación y de cómo dan con las pistas y todo eso. Y el día de hoy les traigo el caso del asesinato de la Miss Monica Spear. Mónica Spear nació en Maracaibo el 1 de octubre de 1984. Mónica se hizo actriz en la Universidad de Florida y para cristalizar su sueño ella consideró que era importante participar en uno de estos certámenes de belleza. Así que ella optó por participar en uno de ellos y por suerte ganó en la banda de Miss Venezuela en el año 2004. En el año 2006 ella decide incursionarse en el ámbito artístico como actriz y debuta en el canal de RCTV en la novela El Desprecio. Y en el 2007 ella protagoniza para la misma cadena de televisión Mi Prima Cielo y también la novela Calle Luna, Calle Sol. Y por otro lado, en el año 2008 se convierte en madre por primera vez de una niña, Maya Berry Spear, junto a su esposo, un empresario británico llamado Thomas Henry. Posteriormente, en el año 2010, también participó en otras telenovelas. En el año 2010 participa en una telenovela en Venevisión llamada La Mujer Perfecta, donde le daba vida a una chica con síndrome de Asperger que tenía como una especie de autismo, y de esta manera como que rompió el molde de la típica protagonista perfecta. Tras finalizar este dramático, la actriz firma con Telemundo para protagonizar una novela. A finales del 2013 es cuando comienza esta terrible historia, ya que ella estaba viviendo fuera de Venezuela y ella decide regresar a Venezuela para estar de vacaciones junto a su ex esposo, porque para aquella época ya ella estaba separada de su esposo y estaba viajando con él junto a su niña también. Se dice que ellos estaban como una especie de reconciliación, por eso estaban también viajando en el país, y se dice que ella también amaba muchísimo su país, la naturaleza, los paisajes. De hecho, en sus redes sociales se vio muy feliz en esos últimos días, donde ella estaba cabalgando un caballo, estaba en un río, disfrutando por muchas partes del país. Pero justamente ese día, ese 6 de enero, ellos estaban por una de las principales vías del país. Ya era tarde, se dice que eran alrededor de las 10 de la noche. Aparte, en esas vías no había un buen alumbrado, no había seguridad, no había patrullas. Se puede decir que esas autopistas estaban bastante peligrosas, cuando de pronto uno de los neumáticos se rompen y ellos se ven obligados a pararse en esa vía. Específicamente la zona se llama El Cambur. Ellos deciden pararse ahí en esa zona bastante asustados, preocupados, porque obviamente era bastante peligroso quedarse varado a esas horas de la noche en ese tipo de lugar. Una vez que se quedan accidentados, Mónica Spear entra en desesperación y llama a un grúero para que vaya a socorrerlos, para que puedan cambiar el neumático y de esa manera continuar con el viaje, ya que se habían quedado varados en el peor lugar posible. Posteriormente llega el grúero llamado Luis Zarco, llega al lugar y él llega acompañado también de un ayudante. En aquel momento el grúero decide no cambiar el neumático porque en el sitio donde se habían quedado varados era bastante peligroso, por lo que decide mejor montar el carro en la grúa y así llevarlos hasta un sitio más seguro, un control de seguridad. Se dice que el grúero y su ayudante estaban muy nerviosos, trataron de hacer todo lo más rápido posible. Ellos en el fondo sospechaban de que eso no había sido un accidente como tal, de que se espichó el neumático ya, sino que ellos sospechaban de que ese neumático se había espichado porque a lo mejor habían dejado algo en las vías, porque ya con anterioridad habían sucedido algunos accidentes igual, y esas personas pues los atracaban. Una vez que se paraban las personas, llegaban unos delincuentes y los atracaban. Resulta que el sitio donde ellos se habían quedado varados se llamaba El Cambur, y esta autopista como tal estaba repleta de lado y lado como de una parte muy boscosa, y era muy 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 oscuro, por lo que los delincuentes que se encontraban por esa zona ya lo hacían con frecuencia de lanzar cosas en las vías para que los carros se vieran obligados a detenerse y así ellos aprovecharan el momento y robarlos. Y efectivamente el grúero logró montar el carro en su grúa. Mónica Spear y su esposo y su niña iban en el auto, la niña iba en la parte de atrás, iba durmiendo, y el papá y mamá iban en la parte de adelante. Una vez que ya tenían el auto montado, escuchan de la nada, en entre medio de esa oscuridad, les dicen quietos,
es la primera voz que se escucha y todo queda en total silencio porque estaban ya, aparte que ya estaban muy asustados, escuchan esa voz y después nuevamente repiten: quieto, esto es un asalto. Una vez que dicen quieto, esto es un asalto, empiezan a disparar hacia el gruero, por lo que el gruero estaría, aquí estaba la grúa con el carro montado y por este lado estaría el gruero junto a su ayudante. El gruero, cuando escucha la voz y empiezan a disparar, él sale corriendo y huye, mientras que ellos siguen disparando, mientras que el ayudante se lanza, como por decir, como en una zanja que estaba entre las vías y él se esconde ahí. Pero desafortunadamente los delincuentes persiguieron al gruero, que salió huyendo, pero también acribillaron a esta pareja dentro del auto. Y ellos dieron por muerto a todos, tanto a la niña como al Mónica Spiel y a su esposo. Los matan a todos ahí y ellos, así con mucha frialdad, se acercan al auto y roban todas sus pertenencias y luego huyen del lugar. Minutos después de que el gruero escuchó que, o sea, que ya no había más bulla, que ya no había más escándalo, él decide llamar y le avisa a ese amigo para que llame a una policía o Guardia Nacional para que se llegue hasta el lugar. Por otro lado, el ayudante del gruero estaba bien, no le había sucedido nada y él tampoco, pero la familia no había corrido con la misma suerte. Los delincuentes creyeron que habían matado a toda la familia, pero cuando llegó la Guardia Nacional al punto donde había sucedido todo, descubrieron que la niña estaba llorando, la niña más bien había sido herida en una pierna, y decidieron agarrar a la niña y llevarla en una ambulancia de inmediato a un hospital y auxiliarlos. Pero los padres no habían corrido con la misma suerte, habían recibido muchas balas y fallecieron en el lugar. Por otro lado, mientras llevaban a la niña al hospital, la niña le preguntaron que quién eran sus padres y ella pues dijo que ella se había despertado llorando con un dolor y que además ella le hablaba a sus papis, pero que sus papis estaban dormidos. Ella no sabía realmente que sus papás más bien los habían asesinado frente a ella, ahí, de esa manera tan cruel. En aquel momento la farándula quedó de luto, muchos artistas se hicieron presentes, hubo mucha indignación por la forma en que habían muerto, pero este caso en particular dio que se visualizara la gran descomposición social que hay en el país. Aproximadamente 50 funcionarios del eje de homicidios de la policía científica se llegaron al lugar para recabar toda la información, todos los datos, para así dar con el paradero de las personas involucradas en este hecho, los responsables de este asesinato tan cruel y tan fuerte. Una de las actuaciones claves para dar con la resolución de este caso fue una visita domiciliaria a la casa Eva Josefina Armas Mejía. Esta evidencia permitió completar otras de los intereses criminalísticos y así poder ir determinando la participación de los actores del delito del homicidio. Entre los primeros detenidos se encuentran dos menores de edad también, más otros cuatro implicados, que son Giancarlos Colina Alcala, de 19 años, Alejandro Jesús Maldonado Pérez, de 22 años, apodado El Feo, Adolfo David Rico Agreda, de 26 años, apodado El Adolfito, Leonardo Danilo Marcano Lugo, de 32 años, apodado El Gordo Danilo, y el 23 de enero de 2014, un juzgado de la ciudad de Puerto Cabello los declaró culpables a todos. Padres y familiares de Mónica Spiel le decían a ella que no fuera a Venezuela, que la inseguridad estaba muy tremenda, que había muchas cosas que estaban fallando en el país y que no era el momento más adecuado para estar vacacionando. Pero ella decía que ella amaba su país, que ella deseaba estar allá, que ella confiaba y que además su pueblo era bueno, que era gente buena. Y tristemente, Maya Berry Spear, la hija de Mónica Spear, quedó sin papi y sin mami, y actualmente ella está viviendo en los Estados Unidos junto a sus abuelos maternos, y además ella todavía en la actualidad sigue recibiendo terapias psicológicas donde la ayudan a superar la pérdida de sus padres. Si te ha gustado este caso, no dudes en compartirlo para que más personas puedan ver mis videos y así me estarías ayudando a mí. Así que dale un me gusta si te ha gustado y no olvides suscribirte a mi canal, que aquí en la partecita de acá abajo puedes hacerlo. Y además no olvides de seguirme en todas mis redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, que te las voy a dejar acá abajito para que estés más pendiente, me conozcas un poco más y así puedes interactuar conmigo para saber qué videos quieres ver en este canal. Y si te gustaría que compartiera otro caso misterioso, puedes comentarme acá abajito qué caso quisieras escuchar o qué otro video te gustaría ver en este canal. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.